Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos de nuevo para cerrar juntos esta semana en una edición más de Soluciones del 13. Yeudi Estrada es un estudiante avanzado de arquitectura que quiso demostrar que es posible crear un espacio habitable en un espacio muy pequeño, construyendo un apartamento en un bus. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, vamos a conocer su historia más adelante acá. Además, les traemos una deliciosa receta para que preparen este fin de semana. Esta vez, un exquisito queque de budín junto a Anis, pastelería y repostería. ¡Iniciemos! Mujeres artistas fueron convocadas para concursar en el proyecto Creativamente Conectadas, que dará fondos para una intervención artística y paisajística en la Rotonda de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca. Las propuestas que concursen como una intervención del espacio público urbano son parte de una iniciativa aún mayor, que es el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, en el corazón de la gran área metropolitana. La obra artística que resulte ganadora complementará las acciones para embellecer el espacio verde de la Rotonda de la Hispanidad con una gran cantidad de especies de plantas, melíferas y arbustos. Se recibirán propuestas de diferentes expresiones artísticas, desde instalaciones, mosaicos, collage o murales, a realizarse, eso sí, en dos columnas de la Rotonda de la Hispanidad, que en total abarca una superficie de 40 metros cuadrados. La recepción de las propuestas está abierta hasta el próximo 30 de abril y para conocer más detalles de los términos del concurso, pueden encontrarlos en la página www.cr.undp.org. Gensler, la firma más grande de arquitectura a nivel mundial, contratará más personal para sus oficinas en Costa Rica. De aquí a junio planea contratar 30 personas que se sumarán a otras 14 que ya se encuentran contratadas a marzo de este año. Los nuevos colaboradores trabajarán inmediatamente en proyectos diversos y retadores que van desde el diseño de nuevas ciudades hasta la rehabilitación de dos de los principales aeropuertos de Nueva York. Gensler Costa Rica además cuenta actualmente con más de 150 profesionales participando en procesos de diseño para importantes clientes de la firma en Norteamérica, Europa y el Medio Oriente. La calidad del talento costarricense, la cercanía con Estados Unidos, así como también ser un punto de fácil conexión con el resto de América Latina, han hecho de Costa Rica un lugar ideal para que Gensler instale sus operaciones. El Museo de Jade les recuerda además que sigue abierta su exposición temporal Murciélagos, entre el mito y la realidad, que busca crear conciencia sobre la importancia de estos animales para la naturaleza y las personas. En Costa Rica existen 115 especies de murciélagos que realizan labores vitales como ayudar en la polinización de las plantas, controlar las plagas y la dispersión de semillas, que es una labor fundamental porque permite que los bosques y los cultivos se mantengan sanos. La exposición también aborda el significado de los murciélagos en otras culturas precolombinas, no solamente de Costa Rica, sino también otros lugares, y es por eso que la exposición ofrece piezas arqueológicas de Colombia y México. Esta muestra surge como una iniciativa entre el Museo de Jade y los programas para la conservación de los murciélagos de México y de Costa Rica. Y si usted quiere ir, puede comprar los boletos en línea en la siguiente página web, www.museodeljade.ins-cr.com. Y durante esta semana presentamos algunas atracciones de la auténtica provincia guanacasteca, como por ejemplo la parroquia de San Blas, la cerámica Chorotega, el Parque Nacional Barra Honda y también la gastronomía guanacasteca, que está repleta de tradición y de sabores deliciosísimos. Y precisamente hoy repasaremos la cápsula de gastronomía. Veámosla de nuevo acá a continuación. Pozo de Agua en Guanacaste es una comunidad de turismo rural comunitario que se organiza para atender a los turistas y ofrecerles la exquisita gastronomía tradicional de la zona. En Pozo de Agua, el visitante puede saborear deliciosos platillos preparados con leña y en horno de barro, como el arroz de maíz amarillo, la famosa gallina achiotada, el atol de pujagua, bizcochos, tanelas y tortillas palmeadas. Maíz. Somos un grupo organizado de Pozo de Agua de Nicoya, en el cual nosotros nos dedicamos a lo que es comidas tradicionales. Hacemos arroz de maíz, gallina chotada, rosquillas, chichemet, atol, todo lo que es lo derivado del maíz. El
grupo está compuesto por jóvenes, adultos y adultos mayores. Somos un equipo en total de 13 personas y siempre hemos estado anuentes a trabajar para nuestra comunidad, para que cada uno de nosotros pues no tenga que emigrar a otro lugar y siempre tengamos trabajo aquí. La idea se formó hace 3 años en el grupo de turismo rural comunitario. Después fuimos creciendo junto con los jóvenes, algunos jóvenes se tuvieron que ir y otros quedaron, pero siempre nos tuvimos todos el apoyo y así fuimos creciendo hasta formar también el grupo de mujeres del maíz. Es muy delicioso nuestro producto. Escríbanos a este número de WhatsApp. Nosotros se lo vamos a dejar a las casas. También lo hacemos a otros lugares, ya sean las comunidades más cercanas. Somos Turismo Rural Comunitario Pozo de Agua. Nosotros trabajamos en un concepto que se llama Pueblo Místico. Este concepto se basa en ofrecerle al visitante o al turista nuestra raíz, nuestra identidad, nuestra cultura, que ellos puedan conocer un poco sobre lo que es el diario vivir de nosotros. Y de ahí el proyecto se divide en distintas ramas. La rama de la gastronomía, por ejemplo, donde están las mujeres del maíz, y todo lo que conlleva la parte cultural también. Queremos invitarles cordialmente, están las puertas abiertas, a que visiten nuestro proyecto, que conozcan un poco más, que se atrevan a pueblear y que sobre todo conozcan Pozo de Agua. Vengan y disfruten de nuestra comida, que es muy buena, muy sana, es comida criolla, y la invitación está abierta para que vengan, conozcan, y los invitamos a que consuman local, porque lo nuestro es nuestro y es mejor. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 84959161 o al correo anaranjo@sinart.go.cr. Continuamos con más información acá en Soluciones del 13. Yeudi Estrada es un estudiante avanzado de arquitectura que quiso demostrar con ingenio y sus conocimientos que es posible crear un espacio habitable en un autobús. Con ayuda de su padre, Estrada adaptó un vehículo de este tipo para hacer también el apartamento donde vive y ahora viaja por todo el país demostrando que es posible vivir de una manera diferente, más económica y más sencilla, y también, según nos cuenta, más satisfactoria, libre y feliz. Conozcamos su historia a continuación. Sí, la idea de hacer un bus nace como un sueño desde niño. Entonces, aprovechando algunas habilidades que obtuve en el proceso de estudiante de arquitectura, bueno, decidí y tuve la oportunidad de poder comprar un bus, reciclarlo y bueno, hacerme mi propio apartamento en un bus, ¿verdad? Que hoy puedo amanecer aquí en Pérez de León, y mañana puedo amanecer en Guanacaste y un par de días en otro país, ¿verdad? La gran pregunta para quienes no somos arquitectos y no sabemos de estas cosas es ¿cómo se convierte un autobús en una casa rodante? ¿Cómo es el proceso? El proceso un poco difícil, más cuando no se tiene la experiencia, ¿verdad? De estas conversiones. Estas tendencias se dan más que nada en el norte del continente, ¿verdad? Bueno, Canadá, Estados Unidos, entonces en Costa Rica vemos muy pocos que tenemos un bus así convertido. Entonces la conversión del bus es un poco difícil. Por ejemplo, una casa convencional usted utiliza el nivel. Aquí en la conversión de un bus no se puede utilizar un nivel porque bueno, puede haber una llanta desinflada y entonces me varía todo. Y además, bueno, el terreno también. Entonces aquí todo tiene que ser con medidas. También los materiales tienen que ser un poco flexibles, no se puede poner, por ejemplo, cerámica, la cerámica no se puede colocar, muchas cosas. Entonces el bus también funciona estructuralmente como una columna vertebral, ¿verdad? El movimiento del bus funciona, se comporta diferente. Entonces, aunque nosotros no lo percatemos, pero por ejemplo en la trompa del bus puede estar girando un poco a la derecha y atrás a la izquierda. Entonces, sí, hay que también
solucionar problemas de, por ejemplo, de aguas negras, dónde vamos a guardar las aguas negras, cómo vamos a hacer con el agua potable, dónde guardamos los tanques, qué tipo de bomba utilizamos. Bueno, es un sinfín de problemas que uno lo tiene que desarrollar y en el proceso para poder solucionarlo, ¿verdad? Uno piensa en el baño, piensa en el fregadero, piensa en las camas, todo eso está dentro del bus que adaptaste, ¿cierto? Sí, en este bus, bueno, pueden ustedes ver el proceso en una página de Instagram que tengo que se llama MicroCasaCR. Ahí tengo todos los videos del proceso de construcción. Y sí, es correcto. Este bus le instalé cama queen, tiene una ducha, un inodoro, tiene cocina, área social. Entonces, tiene un sistema de paneles solares también que me funcionan. Bueno, tiene tres funciones. El bus puede ser autónomo por los paneles. Le puedo conectar de la energía de los paneles a una casa o viceversa, ¿verdad? De la casa al bus. Entonces, tiene una bombita también, un tanque hidroneumático que me llega la presión como si estuviera en una casa normal, ¿verdad? 40, 50 libras de presión. El inodoro lo tiene con agua normal, no es ecoconstable, no. Entonces, es como si usted tuviera un apartamento normal, ¿verdad? Esa es tu casa, es tu apartamento. Pero vivís dos, pero podrían vivir más personas, ¿cierto? Bueno, ahorita sí es mi apartamento, yo vivo aquí. Pero para un viaje pueden andar 7 personas legalmente con los cinturones y todo el asunto. Pero pueden dormir también 7 personas por medio de unos sofás cama y todo el asunto. Entonces, también el espacio es un poco reducido, pero se acomoda y también hay que cambiar un poco también el pensamiento, ¿verdad? De que, bueno, es un bus, ¿verdad? Lo mencionabas al principio, hay toda una tendencia de vivir en espacios más pequeños. Algunos son como estos, buses adaptados en otros países. De ahí nace la idea, Yaudi, de tu parte, de traer esa filosofía de vida a Costa Rica y decirle a la gente, se puede vivir mejor en un espacio más pequeño. En este caso, como es rodante, sí hay que pasarlo, bueno, cada año se debe, pagarle marchamo, es un gasto también, que lo recompensa con viajes que uno puede hacer, ¿verdad? También se puede hacer estático, que bueno, usted se ahorra muchas cosas de impuestos, por ejemplo, de que más que nada en Estados Unidos nace este asunto por el tema de los impuestos, ¿verdad? Que la gente se cansa de pagar tantos impuestos de una casa, de la propiedad y todo lo demás. Entonces, bueno, el proceso de construcción es más rápido que una casa convencional y también el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto invertiste en convertir el autobús en una casa? Este bus en particular sí tiene muchas extras, por así decirlo. El sistema de los paneles es avanzado, tiene, bueno, todos los electrodomésticos y demás. Pero en este sí ronda como los $25,000, incluyendo el bus y la parte legal, ¿verdad? Y construcción. Pero nosotros nos podemos acomodar con la base del presupuesto del cliente. Si usted me dice, bueno, Yeudi, yo tengo el bus y tengo 5 millones para invertirle, bueno, así se le hace, ¿verdad? Siendo conscientes de que el acabado no va a ser el mismo como este modelo, ¿verdad? Ahora, pero tranquilamente se le puede hacer. Siendo mucho más barato que la mayoría de las casas convencionales que funcionan, ¿cierto? Claro, entonces, bueno, aquí se ahorran muchas cosas, ¿verdad? Bueno, el bus está apto para, por ejemplo, este son 45 personas, entonces imagínense el peso de 45 personas en movimiento, el peso del bus y todo lo demás, entonces estructuralmente está genial. Bueno, el bus también tiene sus columnas, el piso tiene sus vigas muy, muy seguidas. Bueno, tiene un espacio como de 6 pulgadas tal vez, entre una y la otra. Entonces, estructuralmente, un bus es genial para vivir. Ya para concluir, ¿dónde más podría localizarte, ya en caso de
que alguien se interese por la idea y diga yo quiero algo así. También, bueno, estamos en Instagram como microcasacr, y si no a mi número personal de WhatsApp, que es el 8501-1250. Vamos a ir a una pausa y ya casi volvemos. No se despegue en la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía de Soluciones del 13. A continuación, Daniel y Daniela Cedeño de Dani's Pastelería y Repostería nos presentarán otra deliciosa receta. Hoy aprenderemos a hacer un exquisito queque budín. Veamos cómo se hace a continuación. Hola amigos de Soluciones del 13, desde el taller de Dani's. Hoy les saludamos y les traemos una deliciosa receta que aparte de fácil, es bastante barata, Daniela, y todos en la casa la pueden hacer. Así es. Hoy les traemos un delicioso queque budín que vamos a hacer con los restos de las pancitas de los queques, de los cupcakes, los sobros de los arrollados. Entonces por acá tenemos todo ese montón de sobros que en Dani's pues nos quedan después de cocinar, ¿verdad? Y vamos a comenzar con los ingredientes. Tenemos por acá entonces 4 huevos, una cucharada de vainilla, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Y en realidad las boronas ustedes pues las escogen a su gusto. Aquí, Daniela, tenemos queque de vainilla, queque de chocolate, Churchill, red velvet, y exactamente calculan la cantidad. Así es que vamos a comenzar. Vamos a ver. Bueno, esto es facilísimo. Vamos a utilizar lo que es la licuadora. Okay. Entonces vamos a agregar los 4 huevos. Muy bien. Yo voy desbaratando aquí las boronitas. La leche condensada. Muy bien. La leche evaporada también. Porque si no, no nos da el tiempo. Y vamos a ir desbaratando las boronitas del queque. Yo mientras voy a ir poniendo las boronitas del queque en el molde. Este molde es un molde de chimenea, está engrasado, enharinado. Entonces vamos a ir poniendo las boronitas por acá. Mientras Daniela va a ir licuando esto y agregándole lo que falta, que es la cucharada de vainilla. Muy importante, tenemos el horno precalentado en 350 grados. Y vamos a hornear aproximadamente por 50 minutos, una hora. ¿Está bien? Es que listo, vamos. Listo, ya agregamos. Vamos a ir poniendo. Ingredientes. ¿Ves, Daniela? Lo vamos poniendo así. Mientras Daniela va licuando eso, nosotros vamos a ir poniendo las boronitas. De lo que ustedes tengan en la casa, lo pueden aprovechar y de verdad que les va a quedar delicioso. Es una receta demasiado fácil. Y si ustedes, por ejemplo, tienen un queque que pues no les gusta mucho, que es muy seco, que no sé, tantas cosas que pueden pasar con un queque, entonces lo pueden aprovechar de esta manera. Así es que... Bueno, vamos entonces a licuar. Bien, ya está este batido que Daniela nos tiene preparado por ahí. Y además huele delicioso. Pueden utilizar también vainilla oscura. No hay ningún tipo de problema en el color de la vainilla. Igual si quieren saborizar con un poquito de algún licor, con alguna esencia también. Por ejemplo, le pueden poner un poquito de ron, un poquito de cualquier otro licor o crema irlandesa. Y van a ver que les va a quedar bastante, bastante rico. Es un queque budín. Así es que Daniela, ahora lo que vamos a hacer, Daniela me pasa esto y yo voy a comenzar, vamos a comenzar a bañar esta delicia, vean ustedes. A bañar la borona. Vamos a bañar bien la borona. Muy bien. Y ahí ustedes pueden calcular qué cantidad de borona, qué cantidad de pancitas van a utilizar ustedes, de las pancitas que le quitamos a los queques cuando los queremos emparejar, ¿verdad? Yo creo que aguanta un poquito más de borona, Daniela. Sí, claro. Yo vamos a ponerle un poquitito más. Vamos a ponerle bastante por aquí. Sí, uno en realidad va calculando el líquido, va calculando la borona. Y aparte de eso, que va a ser un queque que se va a ver como boronoso, un budín queque que se va a ver como boronoso. Entonces,
es bastante, bastante bonita la apariencia. Okay. Sí, de hecho la combinación de colores que estamos utilizando se va a ver muy bonito. Muy atractivo. Ya saben que pueden buscarnos en las redes sociales con más recetas. Nosotros tenemos en vivos todos los meses, tenemos recetas, tenemos la página web que es www.danicr.com y en nuestro Instagram también. También pueden ver TikTok, canal de YouTube. Ok, esto va al horno, señores y señoras, y va por 50 minutos, una hora. Y ya volvemos con esta unidad. Y bueno, amigos, ya sacamos del horno este queque budín, así que vean nada más, tal vez se puedan acercar por aquí para que ustedes vean cómo queda. Vean qué bonito, porque se mezclaron los colores del red velvet, Daniela, del chocolate, del queque de vainilla. Súper bonito quedó. Si tienen también de arrollado, de algunos cupcakes, todo lo que ustedes tengan por ahí. Ahí se van combinando todos los colores. Exactamente, o si son las pancitas de los queques cuando quieran emparejar los queques. Esto les sirve mucho a los pasteleros, por ejemplo, que quieran reutilizar esas boronas y no perder eso, ni botarlo. Entonces es una lástima. Yo, por ejemplo, acá voy a aprovechar, ya está un poquito, vamos a ver, está un poquito tibio todavía, pero vamos a ponerle esta salsa de fresa que habíamos utilizado en el programa anterior, de hecho, la receta, y yo hice un poquito también para esta receta. Vean qué rico, vamos a ponerle aquí fresita. Y vean ustedes qué bonito que se ve aparte. Ahora, en este caso nosotros utilizamos el molde chimenea, ¿verdad? Exacto. Pueden utilizar, obviamente, el molde que ustedes... Exactamente, pueden utilizar otro tipo de molde. Sin embargo, luce más en este. Se luce bastante en este, Daniela, porque estamos haciendo esta, como esta corona con fresa, entonces... Uh-huh. Y la verdad es que se antoja. O sea, yo no sé ustedes cómo lo verán por ahí, pero nosotros aquí ya tenemos la boca hecha agua. Y bueno, Daniela, contanos de las redes sociales para que todos los amigos conozcan. Así es, nos pueden buscar en Facebook como Danis, nos pueden buscar en Instagram como Danis Pastelería, estamos en TikTok, tenemos página web para que la visiten. Sí, la página web es www.danicr.com. Compartir algunas cositas por ahí con nosotros y con muchísimo gusto, ¿verdad? Exactamente, y también tenemos por ahí varios artículos que pueden adquirir a través de nuestra página, nuestras redes sociales. Y bueno, muchas actividades que tenemos también en Facebook y en Instagram. Tenemos videos, clases virtuales, en fin, tenemos de todo y de verdad les agradecemos porque nos han acompañado durante todos estos días y esperamos seguir acompañándoles a ustedes ahí en casa con más recetas. ¿Y por qué no probamos esta delicia? Partámoslo para ver cómo queda. Todavía está tibio, pero este queque budín con un cafecito, con un tecito, es como esponjosito. Y decidimos hacerlo para cerrar esta temporada de verano que planeamos con recetas que tuvieran fruta. Vean, es como húmedo, todavía está caliente, pero ustedes lo dejan enfriar bastante y vean qué rico que se ve. Así que espero que les haya gustado esta receta y Daniela y yo lo vamos a probar. Daniela, sí, lo probamos. Vamos a probar, todavía está un poco caliente. Así que... Buenísimo. Háganlo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, y con esta deliciosa receta llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerda que puedes seguir todos los contenidos que vimos acá en las redes sociales de nuestro canal 13 Costa Rica Televisión. Que pasen un gran fin de semana y por favor, cuídense montones.